Buen dato del desempleo en Castilla-La Mancha, donde en el pasado mes de junio, un mes en el que tradicionalmente baja el paro, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo bajó en 5.760 personas, lo que hace que en Castilla-La Mancha estén registradas en esta lista 242.823. Un dato que hoy ha valorado la presidenta Cospedal, que expresa su satisfacción contenida y señala que las medidas emprendidas desde su gobierno empiezan a dar fruto. Son dos meses seguidos con buenos datos de creación de empleo, sobre todo con datos en los que no se destruye el empleo, que ya es una buena noticia. Tengo que decir que generalmente en una economía en recesión, como todavía es la economía española, es muy difícil crear empleo y se está creando empleo. Esto es una buena noticia. Y valoraciones que hoy nos llegan también por parte de los dos partidos mayoritarios en la región. Es un buen dato mensual, pero los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. Y el bosque es que desde que gobierna la presidenta de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, somos la comunidad autónoma donde más ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. Ha bajado en 45.000 afiliados menos en Castilla-La Mancha. Más allá de estas valoraciones, los datos de desempleo en junio suponen un descenso del 2,32% respecto al mes anterior, una bajada que experimentaron las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Entre ellas, Albacete ha sido la que mejor se ha comportado, con 1.995 parados menos.